de enero y estamos en el edificio de salvaguarda donde estará la Marina encargada de la seguridad de esta magna obra. Hoy la empresa nos entregó ya el edificio. Va el reporte de esta semana. Avances en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. En el inicio de la segunda fase de construcción, ICA Fluor de los paquetes 1, 3A y 4B, correspondientes a las plantas de proceso, inicia con la apertura de diversos frentes en la construcción superficial para iniciar con la preparación de los marcos estructurales, al igual que Samsung y Techint en los paquetes 2, 3B y 4A. Esta semana destaca el colado masivo de losa intermedia de la mesa 1, el armado de acero y simbra de racks de tuberías y excavaciones para estructura de vacío y subestaciones eléctricas en la planta de coquización. En el área de edificios administrativos, se realizan trabajos de canalización eléctrica, obra telecom, construcción de drenajes en la parte exterior, colocación de pasto natural y trabajos de conformación de la plaza recreativa, así como la terminación del edificio de salvaguarda. En el cuarto de control, continúan los trabajos de cimbrado, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el paquete 5, área de almacenamiento, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento, que actualmente ya se encuentran en obra mecánica y dos más ya se encuentran en el montaje de la estructura del domo. Con respecto a la procura de equipos críticos, se reportan avances en la fabricación del sistema de corte de coque en su etapa de prueba funcional y prueba hidrostática. En el paquete 6, en los servicios de integración, continúan los trabajos de desarrollo del gasoducto y acueducto, así como la proyección de las torres de enfriamiento de proceso, áreas de acceso y de servicios industriales. En materia de sustentabilidad, se continúa con el traslado de plantas de ornato y forestales desde el vivero hacia las zonas de áreas verdes de la refinería y el cultivo de más plantas. Es 15 de enero del 2021, estamos en la revisión semanal con todos los contratistas de tanques, de plantas, y va el reporte de esta semana. Avance en los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas. Las cimentaciones superficiales en los diversos frentes de las plantas de proceso que conforman esta magna obra se desarrollan de manera acelerada. La apertura de diferentes áreas de trabajo dentro de los paquetes de construcción multiplica la cobertura en cada una de las plantas químicas. Se continúa con el armado de acero, simbra y vaciado de concreto en racks de tuberías y subestaciones eléctricas, desarrollo de superestructuras de los tambores de coque, así como la construcción de plantillas y torres de enfriamiento. En el área de edificios administrativos, se realizan trabajos de vaciado de concreto en losa de azotea y trabajos de soldadura de estructura metálica. Con respecto a los avances del cuarto de control, se inician los trabajos de montaje de andamios de carga de obra falsa para la losa de azotea y continúa el armado y colocación. En el área de almacenamiento se tienen concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento, las cuales ya realizan trabajos de obra mecánica y trabajos de altura en las estructuras del domo. Con respecto a la procura de equipos críticos, se reportan avances importantes en talleres nacionales de Nuevo León, la conformación de placas de acero, engajos para la construcción de esferas de almacenamiento. Es un orgullo contar en México con especialistas en construcción de esferas y tanques de almacenamiento en diferentes estados de la República. En los servicios de integración, continúan los trabajos de desarrollo del gasoducto de 62 kilómetros y del acueducto de 32 kilómetros, la conformación de la plataforma en el área de recepción de equipos pesados que desembarcarán en el puerto y la construcción del carril de incorporación lateral en el tramo carretero de acceso principal a los trabajos externos al predio de la refinería, así como drenajes y barda perimetrales del predio 1. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo y traslado de plantas de ornato y forestales desde el vivero hacia las zonas de áreas verdes de la refinería. Gobierno de México. Es 22 de enero y ya empezaron a llegar los primeros equipos a Dos Bocas. Estas son las desaladoras de la planta combinada. Llegaron 4 equipos, cada uno pesa 250 toneladas. 38 metros de largo. Le agradecemos mucho a todas las instituciones, al SAT, a Aduanas, al API, por supuesto al Project Manager que es Pemex y el INP por toda la maniobra. Estamos muy contentos y vamos a empezar a trabajar con los equipos.
Se reporta el arribo de los primeros equipos críticos, 4 desaladoras de la planta combinada. Las 4 desaladoras desembarcadas en el puerto de Dos Bocas estarán ubicadas en los paquetes de desalado para cada uno de los 2 trenes de la planta combinada. Su tiempo de fabricación fue de 18 meses por la empresa Cameron en diferentes partes del mundo, especialmente en los recipientes, en los talleres de China. Miden 38 metros de largo y pesan 250 toneladas cada una. En la maniobra de desembarque participaron diferentes instituciones como el SAT, aduanas, API y la Marina, junto con Pemex, IMP y la Secretaría de Energía, verificaron el contenedor. La movilización de los equipos en tierra corre a cargo de la empresa especializada Mammut. Estos equipos servirán para remover las sales contenidas en el crudo para ser procesadas en las plantas primarias, contando con la última tecnología en su proceso Dual Frequency. Durante el proceso remueven la sal en el crudo con el uso de unidades de potencia, haciendo pasar el alto voltaje por un set de electrodos que se encuentran en el interior del recipiente. Tecnología mexicana del IMP. Mientras tanto, en el área de proceso, continúan los trabajos en los frentes aperturados de las subestaciones eléctricas, estructura de vacío, cimentaciones superficiales de las desaladoras y tanques de residuo de vacío. De igual manera, se avanza en las cimentaciones superficiales de los diversos racks de tuberías. En el área de edificios administrativos, se trabaja en instalaciones eléctricas subterráneas y trabajos de soldadura y vaciado de concreto. En el cuarto de control, continúa el montaje de andamios de carga de obra falsa para losada azotea y el vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el área de almacenamiento, continúa el trabajo de tanques verticales en obra mecánica y en montaje de estructura de domo, y se reporta la descarga en sitio de las primeras columnas correspondientes a las estructuras de los tanques esféricos. En servicios de integración, los trabajos de construcción del acueducto y gasoducto continúan en desarrollo, así como la conformación de la plataforma en el patio de recepción de equipos. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de más de 60.000 plantas de ornato. Gobierno de México.